FSK ha entrado al portafolio de productos de Indumotora desde septiembre del año pasado y en tan solo 6 meses estamos alcanzando un acumulado de ventas de más de 400 unidades. El mes pasado hemos quedado en quinto puesto dentro del segmento de mini autos y los objetivos son mucho más, más ambiciosos, ¿no? Dentro de la gama de productos que ofrece FSK, nosotros tenemos minibuses de 7, de 8, de 11 asientos y pickups que cargan 1 tonelada en promedio, ¿no? Pickups cabina simple, cabina doble, como verán acá atrás, hasta con furgón también. Entonces el abanico es bastante amplio, con diferentes tipos de motorización, tanto para Lima, como para uso en Lima, como para uso en altura fuera en provincias. El objetivo de este año son no menos de 1.200 unidades, dentro de un mercado que representa casi 12.000 unidades al año. Nosotros queremos tener no menos de 10% de participación. Es lo mismo que, o bueno, es lo que queremos alcanzar según lo que tiene Chile y Colombia en este momento con Indumotora y con la misma marca. En Chile y Colombia venden no menos de 1.800 unidades al año y tienen casi 30% de participación en cada uno de sus mercados. Entonces, tenemos el mismo objetivo a futuro, pero como para nosotros es el primer año, obviamente tenemos que ir escalonando poco a poco, ¿no? Para un primer año yo creo que 1.200 unidades es realizable, es bastante... Es un gran reto, ¿no? Pero tenemos los productos, tenemos un buen producto, una buena calidad, tenemos una buena empresa de respaldo, creo que se puede lograr. Aprovechen todos los usuarios, los lectores de buses y camiones, y también los invitamos no solamente a Indumotora, ¿no? Sino en conjunto, ¿verdad? Ir, ver los productos, conocernos, estamos ofreciendo una nueva línea, un nuevo concepto de vehículos de trabajo, junto con los lectores de buses y camiones, bienvenidos. Bueno, esta minivan es una de las recientes incorporaciones al mercado peruano. Como Higer tiene una gama muy amplia de productos, hemos traído esta van de 14 pasajeros exclusivamente para el tema turismo, apuntando al tema turismo, ya no al tema acostumbrado a ver a las combis en el tema de transporte urbano. Estas están orientadas al tema turismo, tienen asientos reclinables todos hasta la última fila, cinturón de seguridad de 3 puntas para todos los asientos, viene con aire acondicionado, calefacción, paneles de luz a lo largo de todo el pasillo. Lo mejor de todo es que estas unidades vienen con un peso bruto vehicular que les permite hacer la ruta interprovincial. O sea, ustedes podrían, el cliente tranquilamente podría llevar sus pasajeros de Lima a Ica sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el sistema de placas lo permite, ¿no? Actualmente contamos con esas unidades, las tenemos en Chiclayo, en Trujillo, las tenemos acá en Lima, en Cusco, en Arequipa, en Huancayo también estamos presentes y ahí vamos a ir incrementando la presencia de estos productos en la medida que vayamos incrementando nuestra red de concesionarios a nivel nacional, ¿no? Es un gran reto para nosotros. Higer, en términos absolutos de valor agregado dentro de los estados financieros, cumple un papel importante por el precio que tienen estas unidades. O sea, es diferente ver un bus que puede costar, por ejemplo, esta unidad que va desde los 31.000 hasta un doble piso que cuesta $300.000. Entonces va a haber un ticket promedio bastante elevado y una participación importante en la facturación de Indumotora comerciales, ¿no? Pues los invito a todos ustedes a que puedan ver lo que es buses y camiones y poder darse cuenta de las novedades que tenemos para este mercado, para este año, en lo que es los buses doble piso marca Higer, las minivan de 14 pasajeros y toda la gama que tenemos en el interín para todos ustedes y para todo el tipo de público en general. Hola chicos de buses y camiones, esta fue la presentación de Indumotora comercial.